Miles de babillas se mueren en la vereda matal de flor amarillo del municipio de Arauca por la gran sequía que se presenta para esta época. El presidente de la Asamblea de Arauca fue quien prendió las alarmas. Noticia, la lupa araucana llegó hasta la vereda matal de flor amarillo del municipio de Arauca, donde se encuentran varias babillas atascadas en el barro debido a esta sequía que se presenta en esta región del país. La comunidad de la vereda de Matalflor Amarillo del municipio de Arauca denunciaron que más de un centenar de babillas están a punto de morir por la falta de agua. Hasta allí llegó el presidente de la Asamblea Departamental y una comisión del Gobierno Departamental Municipal de Arauca. Bueno, el día de ayer visitamos el sector del matal de flor amarillo y la misma comunidad me informa de la situación. Me apersoné, viajé hasta acá y efectivamente encontramos algo catastrófico para el departamento de Arauca, que eh, este caño está totalmente seco y finalmente tenemos más de mil babillas atascadas totalmente en el lodo y ayer alcanzamos a contar más de seis cadáveres de estas babillas, que en algunos sectores ya está eh, dicho de que son animales que están en vía de extinción. Ayer mismo en la tarde hablé con el secretario de Agricultura departamental, el municipal, con Corporinoquia, y efectivamente hoy estamos acá para tomar acciones inmediatas porque no podemos permitir bajo ninguna circunstancia este, este riesgo que están tomando estos animales acá en este lugar debido a la falta de agua. También hacerle un llamado al gobierno nacional para que por parte del Ministerio de Agricultura envíen... Eh, ayudas para esta región que en época de verano sufre demasiado, no solamente se están muriendo las babillas, el ganado de los finqueros, de la gente del llano, está sufriendo graves consecuencias y no tenemos ayudas por parte del gobierno nacional. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Cuenza, manifestó que se implementarán unos pozos profundos para suministrarle el agua a las babillas. Bueno, hoy se va a hacer un puntillo de 3 tres, de tres pulgadas para empezarle a echar agua con una motobomba de 3 pulgadas para empezarle hoy por lo menos echarle agua todo el día y estos 15 días seguidos estarle echando agua con una motobomba que logramos conseguir con la Secretaría de Agricultura Municipal y Departamental y viene todo un equipo interinstitucional a trabajar en pro de estas babillas porque... Hoy la prioridad es salvar todas estas babillas, si no las futuras generaciones no van a poder disfrutar de estos animales. El líder político aseguró que la comunidad de otros sectores le han informado que también se encuentran algunos pozos secos y que necesitan eh, suministrarle el servicio de agua para poder salvar a estos animales. Bueno, sí, nos han informado, algunos caños en el sector están totalmente secos, los pozos aquí están secos y pues al parecer en este sector es donde se están aglutinando absolutamente todas, eh, ayer vinimos sobre las 11 de la mañana y había el doble de esta cantidad, entonces es bastante preocupante porque no solamente son las babillas, hay también eh, chigüires y hay venados que no tienen dónde tomar agua y finalmente se nos está muriendo la fauna del departamento de Arauca. Desde las horas de la mañana iniciaron a trabajar el pozo profundo para poder suministrarle agua a las babillas para poderle salvar la vida. El primero en llegar a este sector fue el presidente de la Asamblea Departamental, Juan Cuenza, y hoy llegan con una comisión del Gobierno Departamental y Municipal para ubicar un pozo profundo y darle una pronta solución.